responsable familiares, sean bienvenidos al momento didáctico de creaciones divertidas. En este momento vamos a hacer lectura de la agenda. Como primer punto tenemos el saludo. Paso a paso para realizar la evaluación diagnóstica inicial. Plataforma de trabajo. Indicaciones para el día de la evaluación. Actividad socioemocional. Y por último, despedida. Muy bien, responsables familiares, niños y niñas. Ahora les voy a dar el paso a paso para realizar la actividad de indicadores, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a, en estos momentos, a darle los materiales a utilizar. Necesitamos, ¿verdad?, para realizar la prueba, un cuadrado de papel lustre. Puede ser de unos 12 centímetros por 12, ¿verdad? Vamos a necesitar también algunos círculos. Pueden ser, yo voy a usar una tapaderita, ¿verdad?, de un juguetito que tengo por ahí. Pueden ser tirros, ¿verdad? Con esto se puede ayudar para hacer el círculo. Vamos a necesitar también marcadores o plumones, ¿verdad?, para dibujar lo que es el círculo. Vamos a necesitar una regla. Voy a necesitar tijeras, crayolitas, ¿verdad?, de las que tienen ahí los chicos. Voy a necesitar también lo que es pinturita de dedo. Voy a necesitar una página de papel bond blanca. Vamos a necesitar también una página de papel bond de colores. Página de revista que tenga ahí en casita, ¿verdad? Y esos serían los materiales para hacer la actividad. Muy bien, les cuento. Esta actividad la vamos a realizar en Meet, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos ver las habilidades que tienen los niños. No hay necesidad, ¿verdad?, de ponerlos a estudiar. Solamente vamos a ir recordando ahí los pasos. Esto ya lo vimos el año pasado, ¿verdad? Entonces vamos a ir recordando. Queremos ver qué es lo que pueden hacer los chicos y qué es lo que todavía se les dificulta. Para eso es este examen, ¿ok? Vamos a hacerlo en grupos de 7, ¿verdad? Tienen que estar pendientes ahí del horario, de la calendarización, ¿verdad? Para que a la hora se conecte con su tutora para realizar la prueba. Muy bien, padres de familia, en este momento les voy a indicar los materiales que les tenemos que preparar a nuestros niños para hacer la actividad. Recuerde que en esta materia vamos a trabajar en equipo, ¿verdad? Así que ahí en casita usted me tiene que ayudar a preparar los siguientes materiales para mis niños. Muy bien, vamos a necesitar, como le decía, el cuadrado de papel lustre, ¿verdad? Y voy a poner una tapaderita para hacer un círculo. Esto lo va a hacer usted, padre de familia, porque el niño va a hacer la técnica, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a necesitar la página de papel bond de colores. En esta ocasión voy a necesitar la regla también. Vamos a hacer una línea horizontal, ¿verdad? Vamos a hacer ahí unas líneas. Eso le va a indicar al niño que hasta aquí va a recortar. Vamos a hacer en la primera, vamos a hacer una línea recta. Podemos hacerle acá una flechita que le va a indicar al niño o a la niña que desde aquí va a iniciar, ¿verdad? Y va a terminar hasta acá con el recorte. Luego vamos a hacer una línea curva . Vamos a indicarle también con una flechita que aquí va a iniciar lo que es, va a poner la tijerita para cortar. Luego vamos a hacer unas líneas quebradas
Muy bien. Estos materiales, como les recuerdo, usted se los va a preparar a su niño o niña. Muy bien, mis peques. Ahora ha llegado el momento de realizar las técnicas. Ya que sus papitos les han preparado el material, es momento de poner manos a la obra. Y el primer indicador que vamos a realizar es rasga una figura con curvas. Muy bien, vamos a ver. Para este indicador vamos a necesitar el cuadradito de papel lustre, donde está dibujado el círculo. Muy bien, vamos primeramente a estrujar. Muy bien, chicos, hagamos una bolita de papel. Vamos a ver, esa bolita con mucha fuerza, con nuestros deditos, apretémosla mucho, 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 mucho. Y ya nos tenemos ahí como que es una piedrita. Muy bien. Ahora la vamos a extender. Vamos a extenderla con mucho cuidado para no romperla. Y en su mesita la va a planchar. Plánchela, plánchela, plánchela. Muy bien. Excelente. Vamos a repetir nuevamente el paso. Vamos a estrujar. Estrujemos. Muy bien, excelente. Veo que lo están haciendo muy bien por ahí. Muy bien. Ya tenemos otra vez la piedrita. Ahora vamos a extenderla. Y la vamos a planchar nuevamente. Muy bien, mis peques lo han hecho muy bien. Ahora con los deditos, con nuestras pincitas, ¿verdad? Vamos a hacer la técnica del recorte a dedo. Vamos a ir recortando. Ahí, ¿verdad? Vamos a ir recortando el papelito. A recortar el círculo. Ahí por la línea que nuestro papito nos dibujó o nuestra mamita. Vamos a ir recortando ahí el círculo. Esto lo vamos a hacer con las pinzas, con las pincitas, ¿ok? Para que se nos sea más fácil. Vamos a ver, despacio. Muy bien, y ya tenemos, ¿verdad? Lo que es el círculo. Lo hemos recortado, ¿verdad? Con nuestros deditos. Muy bien, mis peques, continuando, vamos con el segundo indicador de logro. Vamos a ver, vamos a recortar de manera, ¿verdad?, imperfecta, respetando líneas, curvas, quebradas y rectas. En este indicador vamos a usar la tijerita y la paginita donde su papito o su mamita le ha dibujado las líneas. Y con mucho cuidado vamos a agarrar la tijera. Recuerde el uso correcto de la tijera, ¿verdad? La mía es más grande, pero usted tiene que tener su tijerita adecuada para su edad. Muy bien, recortamos de donde está la flechita hasta la línea. Esta línea me va a indicar que hasta ahí llegaré. Muy bien, vamos con el siguiente. Con mucho cuidado, me voy a guiar por las líneas con mi tijerita. Y voy a llegar hasta la línea, ¿verdad?, de tope. Ahí, hasta ahí. Muy bien. Vamos con la siguiente línea. Esta línea es quebrada. Muy bien.
con mucho cuidado. Vamos a ir haciendo el recorte con tijera. Diferentes tipos de línea. Muy bien, y hasta ahí vamos a llegar. Y así me va a quedar mi tenta. Peques, ahora vamos a desarrollar el tercer indicador. Este se llama, vamos a ver, elabora grafismos diversos con direccionalidad e intención comunicativa. Muy bien, yo en esta ocasión usted va a dibujar un dibujo libre, ¿verdad? Un paisaje, lo que usted quiera dibujar, y luego lo vamos a colorear. Muy bien, yo en esta ocasión voy a hacer ahí un paisaje, voy a hacer unas nubes, voy a hacer ahí un sol. Vamos a ver, voy a hacer un árbol. Lo que usted ahí quiera dibujar, chicos. Muy bien. Y en este momento voy a colorear con mis crayolitas. En esta ocasión yo tengo unas delgadas, pero usted tiene ahí las gruesecitas, ¿verdad? O las que tenga ahí en casita. Y vamos a colorear. Recuerda la forma correcta de usar, ¿verdad? La crayola, de tomar la crayola. Con nuestras pinzas, ¿verdad? Vamos a colorear a una sola dirección. Puede ser de arriba a abajo, como lo estoy haciendo. O de derecha a izquierda. Recuerda respetar los límites del dibujo, ¿verdad? Muy bien, vamos ahora a colorear el sol. Recuerde, este es un dibujo libre, usted lo puede hacer como usted quiera. En esta ocasión le voy a dar color celeste a las nubes, ¿verdad? Recordemos que las nubes son color blanca, pero yo les voy a dar celeste. Y estoy coloreando de arriba hacia abajo. Muy bien, así me ha quedado mi dibujo libre. Vamos ahora a desarrollar el otro indicador. Y dice, desarrolla la creatividad mediante la técnica de pintura a dedo. Muy bien. Vamos a hacer la técnica dactilar. Y en esta ocasión yo voy a decorar mi dibujito. ¿Con qué? Con huellitas, ¿verdad? Huellitas ahí de pintura. Pueden ser del color que usted quiera. Yo en esta ocasión voy a usar, ¿verdad? Color azul para decorar mi dibujo que yo he hecho. Recuerda hacerlo despacio para que quede la huellita, ¿verdad? Muy bien, mis peques. Y ahora vamos a hacer la siguiente técnica, la técnica del extrujado. Muy bien, vamos a limpiarnos el dedito. Recuerda limpiarte siempre tu dedito.
Muy bien, chicos. Ahora vamos al siguiente indicador. Realiza movimientos finos mediante la técnica del estrujado. Muy bien, en esta ocasión vamos a necesitar lo que es nuestra paginita de revista que tengamos en casita o alguna paginita para reciclar, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a estrujar, esto ya lo hicimos. Vamos a estrujar con toda la mano, ¿verdad? Y vamos a después, para que quede más estrujadito, con nuestros dedos, vamos a hacer presión al papel. Muy bien, ya tengo mi primera bolita estrujada. Vamos con la segunda bolita estrujada. Esto es fácil, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, mis peques. Ya tenemos las bolitas estrujadas. Muy bien, peques, y así hemos desarrollado nuestra evaluación. Ya hicimos, ¿verdad?, la técnica de recorte a dedo, la técnica con tijera, el dibujo libre. Ya hicimos la técnica dactilar y también hicimos el estrujado. Muy bien, vamos ahora a las indicaciones para realizar la prueba. La prueba se realizará el 11 de febrero. Verificar en la programación a qué horas les corresponde hacer la prueba para que se conecte con su tutora, ¿verdad? Van a ser grupos de 7 niños para poder observarlos mejor. Recuerde que ahí en la programación está el link para que se pueda conectar a la hora que le corresponda. Muy bien, chicos, vamos a ver si en casita pusieron atención. Ahí vamos a hacer unas preguntitas. Aquí tengo mis bolitas estrujadas. Vamos a ver cuál es la primera pregunta que nos sale. Vamos a ver bolitas estrujadas que quieren saber. Muy bien, atentos, atentos. Vamos a plancharlas. Y vamos a ver, aquí me hace una pregunta, chicos. A ver, ahí en casita si la responden. ¿Qué tipo de línea es la que te presento? Vamos a ver, chicos, ¿qué tipo de línea es la que te presento? ¿Será recta? ¿Será quebrada? ¿O será curva? Muy bien, ahí escuché, mis vea, es una línea curva. Excelente, chicos, muy bien. Adivinamos la primera preguntita, ¿verdad? Y esta la hicimos con la técnica de la tijera, ¿verdad? El recorte con tijera. Bien, vamos a ver, vamos a sacar otra bolita estrujada. A ver qué nos pregunta. Vamos a ver. Wow, yo sé que esta la saben ustedes. Vamos a plancharla para que podamos leerla. Muy bien, dice: ¿con qué dedo aplico la técnica dactilar? Vamos a ver, chicos, ¿con qué dedo aplicamos la técnica dactilar? ¿Será con el meñique? ¿Será con el índice? Muy bien, adivinaron, chicos, es con el índice, ¿verdad? Vamos a trabajar con el dedo índice aplicando la técnica dactilar. Ok, muy bien, vamos a otra preguntita y la última preguntita. Vamos a ver si han puesto atención ahí en casita. Vamos a ver, qué nervio. Vamos a ver si la adivinan. Muy bien. Y dice: ¿cómo hacemos la técnica del rasgado? Chicos, ¿cómo hacemos la técnica del rasgado? Vamos a ver, recuerde. ¿Será que la hacemos con tijera? ¿O será que la hacemos con nuestros deditos, con nuestras pincitas?
Muy bien, la hacemos con nuestras pincitas. Vamos rasgando el papel. Excelente, yo sé que han puesto mucha atención. Muy bien, peques, ha llegado el momento de despedirnos, ¿verdad? Los esperamos el día de la evaluación con mucho ánimo, ¿verdad? Con todos sus materiales preparados. Y, ¿verdad? Recuerden siempre que los queremos mucho, mucho, mucho. Besos y bye bye.